Bienvenidos a esta nueva edición de Recreo. En el programa de hoy queremos compartir una problemática que como docentes nos preocupa y nos ocupa, el bullying en nuestras escuelas. Vemos los avances y enseguida volvemos. Al igual que en programas anteriores, queremos comenzar con una mirada positiva y alentadora frente a un tema que deja marcas profundas en la vida de nuestros niños y adolescentes. Compartimos este video para introducirnos y comenzar a reflexionar sobre bullying. La psicopedagoga María Sisman, en esta primera parte de su conferencia brindada a docentes de la ciudad de Concordia, reflexionó acerca de las víctimas del bullying y los elementos que intervienen en esta problemática. La escuchamos. Que a cualquiera esto le pueda pasar. Se los digo de corazón y con 20 años de experiencia trabajando en bullying. Con cualquiera pueden probar. Sí, yo mañana puedo tratar de hacer esto con Valeria, pero si Valeria se defiende, si Valeria responde de cierta manera y todos ustedes no se enganchan, esto no va a prosperar. O si ustedes tratan de engancharse, pero aparece el padre Cacho y dice, no, ¿saben qué? Esto acá no se hace, y trabaja. Esto no va a pasar. Entonces, a cualquiera sí, cualquiera se puede encontrar con cualquiera si es que nosotros construimos los vínculos desde las relaciones de dominio-sumisión, digamos. Si nosotros aceptamos ese tipo de relaciones, obvio que nos puede pasar a cualquiera, pero depende de la forma en que uno responde. Entonces, esto es bullying, ¿sí? Las agresiones son siempre sobre la misma persona, no es hoy molestamos a Valeria, pasado a Laura, Laura después a mí y todo mañana contra el otro, no. En las situaciones de bullying hay uno que nunca molesta a los demás, que siempre es la papelera de reciclaje del curso, ¿no? Eso durante un tiempo prolongado, por eso hablamos de bullying en la escuela, porque en la escuela es donde los chicos se tienen que ver todos los días, ¿sí? Si fuera que uno va un día a un lugar y después se va, no se puede armar esto. Esto se va armando progresivamente y es subiendo la apuesta cada vez más. Hay un gran desequilibrio de fuerzas. Este desequilibrio de fuerzas, atención, porque no lo percibimos siempre nosotros. No es que aparece como la propaganda de Cartoon Network, un matón con los pelos parados, ¿sí? Cara de criminal, y está el otro tonto que ni siquiera se puede mover en esos dibujitos, que es la víctima. No es así. Esos son estereotipos, están llenos de prejuicios, son imágenes preconcebidas realmente de lo que son los vínculos entre los chicos, si ustedes lo ven. Entonces, ese desequilibrio muchas veces es percibido por los que están ahí. Entonces, nuestras intervenciones de afuera, tipo, no es nada, ¿cómo le vas a tener miedo? No seas, no sé qué, no sirve, lo victimizan nuevamente al chico. No logra defenderse y el dolor es sostenido.
Siempre, siempre, cada vez que el chico piensa en la escuela ya tiene miedo. Son grupos en los cuales uno entra al aula y el ambiente se corta con un hacha, ¿sí? Y las miradas de los chicos nos hablan de esto, no es que no nos damos cuenta. Lo que pasa es que uno a veces mira y a veces no mira, o a veces tiene tal cantidad de cosas para hacer que no puede conectarse con eso. Y mucho más en educación media, en donde uno entra 2 horas y por ahí se tiene que ir y uno tiene a veces 200 chicos en la cabeza. Pero la realidad es que los chicos con la actitud corporal muestran bastante cómo están marcados los roles. Yo veo como los chicos ponen el hombro, sacan con la mirada, saben quién entra primero, quién se sienta acá y quién se sienta allá. Entre ellos todo esto lo tienen bastante aceitado. Hay chicos que se quedan afuera, ¿sí? Porque no entienden, pero en general estas cosas están manejadas por ellos. Entonces, el sostenido no se limita a ese sufrimiento al momento del ataque y se diferencia de las situaciones de violencia, porque las situaciones de violencia física, por ejemplo, empiezan y terminan, los chicos se pelean y la pelea termina. En los casos de bullying hay alguien sometido y esto no termina, se mantiene y va aumentando su impacto. Ahora, con esta moda de hablar de bullying, nos encontramos con que para todo el mundo todo es bullying. Y esto creo que es importante delimitarlo. Hay mamás que lo que me piden en entrevistas o por teléfono, ¿no? O le dicen a Luciano o a los psicólogos, es que a ellas les gustaría que su hija esté con ese grupo, por ejemplo. ¿Sí? Y son las mamás las que quisieran, o porque son amigas de las otras madres, o por lo que sea, quieren que sus hijos estén con ciertos chicos. Y esos chicos no tienen la menor simpatía, ni empatía, ni ganas de acercarse. Y la madre empieza a considerar que es bullying. Entonces, por ejemplo, no invitar a alguien a mi casa no es bullying. ¿Sí? Si yo no la quiero invitar a Valeria, no la invito. Y si Valeria no me quiere invitar a mí, no tiene por qué hacerlo. No es bullying una pelea aislada, como les decía recién. No admitir a alguien en una red social. No pasarle la tarea. Hay chicos que se la pasan haciendo tareas para otros. Y el día que dicen, no la hago más, no me hagas bullying, dicen. No tiene nada que ver con el bullying. Tener un grupo de mejores amigos, pelearse con el mejor amigo, ponerse apodos entre todos, ¿sí? Yo les pregunto a los chicos cómo le dicen inmediatamente. Si el apodo es maltrato, dicen que sí. ¿Cómo le dicen a Messi? Pulga. ¿Cómo le dicen a Di María? Fidio. Ahí van viendo, se miran sus propios buzos egresados y ven que nadie tiene su nombre completo. O sea, que es bullying cuando la intención es de denigrar y de humillar, si no, no es bullying. Armar equipos de trabajo, ir al cine y no invitar a todos, pelearse con alguien. Tampoco es bullying ni ciberbullying mandar una lista de insultos por chat, ¿sí? Porque tiene características determinadas el ciberbullying, que las vamos a ver enseguida. Pero entonces, los chicos se manejan con ciertos códigos, no implican que haya desprecio y humillación del otro. Ahora, todo esto se puede transformar, porque yo les decía, si yo no quiero ser amiga de Valeria, no soy. Pero si yo los organizo a todos ustedes para que no la quieran, ahí ya estamos hablando de bullying. Entonces, si ya empiezo a manipular a los demás, si ya hay una intención de aislar a aquella persona que a mí me cae mal, ya está. Fuimos hasta la Escuela Bachillerato Humanista Moderno a dialogar con el Gabinete Psicopedagógico y a preguntarles de qué manera han abordado este tema con los alumnos y con las familias. Lo vemos. ¿A qué nos ayudó la prevención? A que no tengamos tantos casos de bullying. ¿En qué se basa esa medida de prevención? Es que sostenemos durante todos los años determinadas prácticas, sobre todo al inicio del año, que tiene que ver con el acuerdo de convivencia. Aprovechamos mucho ese trabajo de los chicos y creamos conciencia. Nosotros nos parece la mejor idea de intervención es crear conciencia en los grupos de alumnos sobre el trato, sobre cómo se comunica, el uso de las redes, porque también vemos que muchas veces quizás no se produce en la escuela, pero hay una consecuencia en la escuela del trato de lo que es en las redes sociales, de cómo ellos se comunican, de cómo se expresan. La impronta de no estar cara a cara hace que puedan decir cosas que quizás jamás dirían cara a cara. Entonces realmente se torna muy difícil cuando esto ingresa a la escuela.
nuestros alumnos, digamos, tenemos el cuerpo de profesores que también nos ayudan a detectar, sobre todo para poder prevenir cuando vemos chicos aislados, chicos que por ahí no los vemos contentos. Tenemos un cuerpo de preceptores que nos dicen, pueden percibir, mirá, fulano hoy me parece que lo veo muy triste, lo veo muy solo, y inmediatamente se interviene. Bien, en relación a los procedimientos de intervención, inmediatamente trabajamos con el alumno en particular, con los grupos, digamos, si afecta a un curso en general. También nos ha tocado trabajar con las familias, ya sea en este caso del alumno en particular o de los otros alumnos implicados. También hemos tenido reunión con padres, porque creemos que un proyecto tampoco se puede sostener solamente dentro de la escuela si no se involucra a la familia. Entonces, la familia tiene una participación en esto. Hemos también propuesto por el gabinete psicopedagógico determinados encuentros y hemos sostenido también una ayuda externa por parte de la familia, en donde hemos sugerido otro tipo de orientaciones para la familia, para que también pueda trabajar de una mejor manera con su hijo, ¿no? Uno a veces como papá o como mamá no sabe o no tiene las respuestas de intervención. También hacemos talleres a cargo de nuestro gabinete, en donde involucramos también a algunos docentes. Estas comunicaciones también las expresamos de forma, digamos, en lo que es embajada, en el equipo directivo, con todo el personal docente, o por lo menos con el grupo de docentes que atañe a ese grupo de alumnos, para que también puedan mirar, estar, digamos, atentos, percibir, ser más cercano todavía a este cuestionamiento, que me parece que es una realidad que nosotros como institución no nos vamos a escapar, y por eso creemos que tenemos que trabajarlo de esa manera. Nosotros consideramos que se han disminuido. Estamos muy atentos a eso. Pensamos que es una consecuencia de nuestra prevención. Todos los años, sobre todo cuando hacemos este primer año el trabajo de los acuerdos de convivencia, se aprovecha para trabajar y poder prevenir y para poder ver algunos temas ejes. Y después, los chicos muchas veces, cuando van de campamento, que es fuera de la institución, integran también, el gabinete nos acompaña mucho en esos campamentos, también se vuelve a retrabajar cuestiones que tienen que ver con valores, integración, aceptación del otro, y se vivencian en otro tipo de contexto y a veces también se pueden percibir. Entonces, son actuaciones que tienen sentido, digamos, de esta manera, y hacen que, se vea menos. Igualmente, no podemos estar seguros de que esto se va a terminar 100%, pero estamos seguros de que si aparece podemos intervenir rápidamente. Esa es la seguridad que tenemos, ¿no? Porque hay personal que se ha capacitado y eso creo que es una ayuda importantísima. En este tramo del programa queremos seguir profundizando acerca de los conceptos específicos sobre este tema, especialmente los que tienen que ver con el ámbito educativo. Por eso seguimos escuchando en esta segunda parte de la conferencia a la licenciada María Sisman, directora del equipo Libre de Bullying. Vamos a ver entonces, ¿qué es el acoso que incluye el uso de mails, mensajes instantáneos, mensajes de texto, imágenes digitales enviadas a través de teléfonos, páginas web, blogs, chats y todas las tecnologías de la comunicación? ¿Qué hacen los chicos? Insisto, no es que todos los chicos estén haciendo ciberbullying, pero tenemos que saber qué posibilidades nos brinda esto. Se diferencia y se asemeja al ciberbullying del bullying, sí, pero no es lo mismo. Y también es mucho más difícil la intervención. ¿Cómo hacemos desde la escuela para intervenir en este tipo de situaciones? ¿Y hasta dónde podemos intervenir nosotros en situaciones que suceden fuera del ámbito escolar, pero que repercuten muchísimo en el ámbito escolar? Todo lo que los chicos hacen después de volver a la escuela a las redes, lo traen a la escuela al día siguiente cuando vienen, ¿sí? Y hay mucho de lo que se habla, del currículum oculto, de las cagadas, de los chistes, de las risas, de la falta de concentración, que tienen que ver con lo que pasa en las redes. En lo que se parece
es que la conducta es agresiva, como les decía antes, no es un insulto porque sí de casualidad, ¿sí? Es agresiva, es intencional, hay desequilibrio de fuerzas, pero ojo que el chico que en la escuela a lo mejor está muy metido para adentro, ¿sí? El típico nerd, ¿sí? Después cuando está atrás de la computadora tiene un manejo que los demás no tienen. Entonces ahí se desquita. ¿Y cómo se desquita? Y la conducta es reiterada, pero es anónimo. O hasta que se descubre el actor, es anónimo. Se puede descubrir, pero cuando se descubre por búsqueda, por rastreo y demás, el daño está hecho. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve? Pues destruirlo. Si el chico vino con una pila así de pruebas, muchos blogs les recomiendan a los chicos que si son víctimas de ciberbullying, guarden pruebas. ¿Sí? Todos los chicos se vienen con un bibliorato lleno de pruebas, pero no les alcanzó como reacción. No les alcanza como defensa, no les alcanza para dejar de estar expuestos. En realidad está bien guardar una prueba porque si no a uno lo toman como un loco, ¿sí? Pero eso no los protege. Tienen que también tener aceitado el tema de bloquear, de cambiar, de no responder. ¿Ustedes vieron las noticias en los diarios cuando hay comentarios abajo? El grado de violencia de la gente adulta comentando noticias en Clarín, en La Nación, en donde sea, las palabras que usamos, porque eso es la desinhibición de las redes. Y eso lo estamos haciendo las personas que no somos alumnos de escuelas. ¿Sí? Y gente muy formada, y gente muy tranquila, y parece que atrás de una computadora le sale el demonio, no sé qué le sale. Pero se cree que no importa, que se puede decir cualquier cosa. Y con palabras que realmente jamás se dirían en la cara. ¿Sí? Como que hay otros lenguajes. Hay anonimato, ese anonimato hace que yo pueda decir cualquier cosa. Total, soy opinionista de esta cara. ¿Sí? Y cuando estoy en ese lugar, me animo, me permito lastimar, agredir. Generar además un lenguaje que los chicos también ven. No es que ellos son malos y nosotros no sabemos cómo frenarlos, sino que están siendo educados en este contexto. Además, todo es participativo, ustedes vieron, todo es para tuitear, todo es con hashtag, entonces hay cualquier programa en la tele y todos podemos estar participando de eso. Y lo que nosotros pensamos y decidimos, digamos, influye en el resultado. Entonces, este es el contexto, ¿por qué vamos a pensar que entonces los chicos después no van a avanzar sobre el otro? Es anónimo, eso aumenta el temor del hostigado, no lo conoce, entonces no lo puede evitar. Si yo fuera muy mala con Valeria, Valeria llega acá a la escuela y se va para otro lado. Sí, pero en las redes no se puede ir para otro lado, porque si en las redes se desconectan, los chicos no existen, ¿sí? Entre ellos. Es más, si a mí me consulta un chico de 15 años y yo le pregunto qué hace, con qué se maneja y no tiene redes sociales, a mí me parece raro. ¿Sí? Yo ya lo tengo una alerta ahí. Y además no se sabe si es uno o es muchos. Los chicos dicen, yo no sé si es María la que me molesta o si es María con Laura, no, con Mónica, no sé cuántas son. Por otro lado, está siempre abierto, siempre disponible. ¿Sí? Antes, cuando llegó a la escuela, a las 12:15 se terminaba, lo sumo una cargada por teléfono, hasta que el teléfono después fue pago, porque en una época ni siquiera era pago, entonces eran las cargadas. ¿Sí? Pero entonces, se terminaba ahí, las vacaciones eran vacaciones, después me iba, no los veía más si yo no quería. En internet esto no pasa, está siempre abierto, se pueden reenviar los mismos mensajes, ¿sí? Más de una vez. Se genera una audiencia que es gigante, ya no son los 20 compañeros del colegio, sino que son todos los del colegio de enfrente, los del colegio del otro, de otra provincia, y hasta la televisión no paga, digamos, ¿no? Cada repetición reaviva de la misma manera que si yo veo un mensaje lindo y digo, ay, qué lindo, bueno, si es feo, me pasa lo mismo. Y me dan nuevamente vergüenza. Y es muy difícil la intervención para las escuelas. Y es muy difícil para los padres frenarlo y está pasando en el cuarto del lado de su casa. Porque, entre otras cosas, los chicos creen que son los que más saben, los únicos que saben cómo hacer esto, y que nosotros somos unos anticuados que no entendemos nada de las redes sociales. Y muchas veces nosotros reforzamos esta idea, ¿sí? Porque obviamente, si yo estoy de viaje y se me va el Skype, que me pasó, que no lo encontraba, yo una vez le hablo a mi hijo y le digo, ¿cómo lo reinstalo?
Él trataba de explicarme, yo no lo lograba, y al final mi hijo me dice, anda a buscar un adolescente que trabaja. ¿Sí? Entonces, ellos saben que nosotros tenemos una torpeza, ¿sí? Por más expertos que seamos, que no nos sale. Y ahí se sienten solos. ¿Sí? Hoy, en nuestro segmento especial Miradas, vamos a conocer por el testimonio de los educadores de la escuela número 84, Manuel Belgrano, de la ciudad de Chajarí, el abordaje integral de bullying que realizan desde las distintas etapas de la vida. Te invitamos a conocer el trabajo de esta comunidad. Como equipo directivo de la escuela primaria de este complejo, nos preocupa y nos ocupa el tema del bullying. Está en el proyecto educativo de la escuela tratar la formación integral del niño. Por lo tanto, nuestra mirada es la de corregir ese tipo de situaciones que se dan en la escuela primaria y que hay, y que requieren de un tratamiento especial y que requieren de un trabajo con los papás que no siempre se puede hacer. Encontrarnos con los papás también a veces es una dificultad, como para hacer un taller de padres, pero nosotros aprovechamos nuestras reuniones de padres para hablar con ellos de estos temas. Y también como escuela asociada aprovechamos las capacitaciones que nos brinda el profesorado. En la escuela primaria estas situaciones se dan, pero no siempre se detectan o no se ven a simple vista. Suele pasar que un hecho sea el indicador o el que manifiesta lo que está pasando en ese grupo. No siempre uno lo detecta con solo mirar, y no todos los casos que hemos tenido son casos de efectivamente de bullying. Y nosotros tenemos en marcha un proyecto de educación integral, donde se tocan no solamente los temas de sexualidad, sino la formación integral del niño, donde se trabaja la parte de la afectividad, hacemos talleres, los chicos trabajan en las aulas por ahí a partir de un video, de una película, de situaciones que se van dando. Se conversa mucho con los niños, las docentes lo charlan. Cuando se presenta una dificultad, generalmente no se deja pasar, sino se habla con los niños involucrados, lo tratamos con la MOI, se los llama a veces aparte, conversamos. A veces hay niños que tienen una atención específica de un profesional particular que se acerca a la escuela, lo conversamos, se ven qué medidas ir tomando, hacemos dentro de lo posible lo que podemos. Por ahí no es fácil y hay muchas cosas que se nos pasan desapercibidas o tal vez no nos damos cuenta y uno cree tal vez que anda todo bien, pero tal vez no. Estamos atentas a algunas cosas que se van manifestando, o sobre todo si se acercan los papás y nos comentan que sucedió algo, lo charlamos en el grado, nos acercamos, o sea, tratamos de estar atentos. Quiero agregar también que nosotros, dentro de nuestro proyecto educativo, está el cuidado y la formación de los vínculos sanos. Por lo tanto, trabajamos con los niños, cuando podemos trabajamos con los papás, y estamos en permanente búsqueda de formación para el docente, atendiendo el caso del bullying, pero atendiendo también a otros casos, como tenemos previsto hacerlo ahora, el del tratamiento y uso de las redes sociales. Bueno, como rectora del Instituto Superior de Formación Docente, que funciona dentro de este complejo de las Hermanas Franciscanas de Gante, trabajamos nosotros en el instituto con las tres patitas, podríamos decir, que tiene la formación docente. Una de ellas es la formación de grado, la segunda es la capacitación en servicio y la última es la de investigación. Dentro de la formación de grado se aborda todo lo concerniente a la concepción de persona, el cuidado del otro, la mirada que debemos tener del niño y también se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la diversidad. Dentro de eso, en espacios curriculares casi que específicos que tienen que ver con el área didáctico-pedagógica, se trabaja todo lo concerniente al tema del bullying. Sobre todo en los primeros años, donde las chicas y chicos, porque tenemos también varones, hacen sus incursiones en las escuelas, empiezan con observaciones, con ayudantías, es decir, que
tienen inserciones paulatinas, entonces comienzan haciendo un registro de la situación para luego abordar en el instituto en la modalidad de talleres a partir del marco teórico y de la bibliografía específica el tema concerniente. El instituto también ofrece a todos los docentes, como son las docentes de las escuelas asociadas, es decir, aquellas escuelas que prestan sus aulas y su trabajo para que las estudiantes puedan realizar sus prácticas. Nosotros brindamos allí capacitaciones específicas del tema del bullying, también cómo se manifiesta esta temática entre los adultos, que hoy está también presente. Y por último, dentro del departamento de investigación, también se llevan adelante trabajos específicos concernientes al tema. Siempre en el primer y en el segundo cuatrimestre se toma un día de la semana con suspensión de ciertas horas, no toda la tarde, y se invita a las escuelas a participar de esta temática. Creemos que, bueno, dentro de la formación docente no solamente debemos brindar lo académico, sino todo esto que hace al desarrollo integral y la salud mental, más que nada, del niño de hoy, que necesita de esta nueva mirada para abordar la enseñanza adaptada a la nueva era que estamos viviendo. Me llamo Flavia Cuxaus, soy psicóloga y soy profesora de psicología. Trabajo en el Instituto San José de la ciudad de Chajarí y en el magisterio también del instituto. No es lo mismo violencia escolar que bullying. El bullying tiene que ver con personas acotadas, con una víctima, un victimario y con las personas que van a estar mirando la escena. Y la violencia escolar tiene que ver con casos puntuales donde en el recreo hay chicos que se están peleando por una bolita, que se están peleando porque la pelota fue a determinado lugar, se culpan entre ellos, se pegaron, pero en realidad no pasó más de eso. Vino la docente, los retó, cada uno se fue a su aula y no pasó más de eso. El bullying lo que tiene es que se da en el tiempo, puede durar absolutamente todo el ciclo escolar y pueden durar todos los años de primaria o secundaria en la que el chico va, o los chicos. Por lo general la víctima es quien termina cambiándose de escuela porque no quiere ir más a esa escuela, pero una de las sugerencias que se da en bullying es que es justamente se trate en lo posible de detectar quién es la víctima y que sea al victimario que se lo cambie de curso, que se lo cambie o que se le pida que en realidad tome otra actitud, que no esté en el mismo aula que la víctima. Al hacer esos cambios, generalmente el victimario pierde poder o pierde fuerza sobre la víctima y pierde fuerza y poder sobre los seguidores. Tiene mucho que ver lo que es el mobbing con lo que es el cazar a una persona y que los otros ayuden justamente en la cacería. Tiene muchas características propias, ¿sí?, que tienen que ver en realidad con rasgos psicopatológicos. Entonces, de alguna manera determina quién va a ser su víctima y va tras ella. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, todos los otros docentes van viendo en esta víctima lo mismo que vio el acosador, es decir, que ella no sirve, que ella es inútil. La víctima, a partir más o menos de los 6 meses, ya se transformó en otra persona y realmente ella se cree tan inútil, tan inservible como le han hecho creer. El mobbing realmente es muy serio, es muy grave y se está dando mucho en las escuelas. Una forma de que se empiece a dar a conocer es justamente mediante la denuncia. ¿Por qué? Porque en realidad en las escuelas donde se instala el mobbing es muy probable que una vez que salga la víctima de ese lugar, porque renunció, porque pidió licencia, porque se jubiló, lo que sucede es que otra vez se vuelva a instalar un caso de mobbing. Es importante detectar a tiempo los casos de violencia en la escuela para que este lugar, que debe ser el segundo hogar de nuestros alumnos, no se vuelva un ámbito de rechazo y de sufrimiento. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a cada uno de los canales que hace posible nuestra transmisión.
Te dejamos nuestras vías de comunicación y nos vemos en el próximo programa.